comienza. Prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Cocinando, regalos y premios, sorpresas, tú tienes que estar atento a Marilyn. Aquí cocinando con Marilyn. Y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. Cocinando con Marilyn. ¡Llévala! Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues esta noche de viernes estamos desde un lugar diferente, un lugar que sueñan tanto estar las mujeres, pero también los hombres, y hoy todo en día, con esto de que ya se fue el COVID, la pandemia y todo, qué mejor de ir y disfrutar en un buen mall, donde hay comida, música, pero sobre todo moda. Pero hay una cosa muy importante que yo siempre digo, cuando estamos en un lugar de estos, hay un problema, cuando no sabemos qué comprar, o compramos por comprar, compramos una pieza de una cosa, otra pieza de otra, y para eso yo tengo el privilegio esta noche de tener conmigo al experto en moda, Mickey Wong, que está con nosotros, siendo exactamente las 7:40 de la noche, desde la ciudad de Miami para el mundo. ¿Cómo estás, Mickey? Bienvenida, gracias. Hola, por estar Marilyn, ¿cómo estás? Feliz, gracias, de tenerte. Encantada de estar aquí otra vez contigo. Mickey, cuando hablamos de ir a de compras y hablamos de que vamos a hacer esas cosas que nos gusta, pero a veces no tenemos una lista. Por ejemplo, en la comida, uno tiene una lista de lo que va a comprar y lo que necesita. Pero cuando uno va a la tienda, no tiene esa lista. Simplemente compra por comprar y muchas veces deja la ropa en el perchero del closet con etiqueta y todo. ¿Qué cosa para ti? Me imagino que eso debe ser algo frustrante para todos. Bueno, yo creo que para todas, ¿no? Siempre queremos, nos dejamos llevar por nuestras emociones y a veces nos enamoramos de las piezas y a veces las compramos por comprar. Pero es súper importante como que hacer conciencia cuando uno va a comprar, comprar cosas que te vayan a quedar, cosas que vayas a usar y que le vayas a sacar provecho, pues. Así que es súper importante tener como que claro qué piezas buscar, qué colores son los que están de moda, qué colores vas a escoger, qué piezas vas a escoger, qué estilo vas a escoger, que te queden bien y que vayan todavía con la temporada. Y cuando hablamos de ir a comprar, yo creo que lo más malo que le puede pasar a una mujer es comprar por impulso y de momento. Por ejemplo, un viernes de la noche, no sé que tú vengas de verdad a comprar, pero si vienes a resolver algo, generalmente vas a comprar lo que no debes de comprar. ¿Es así o no? Así mismo pasa, y tú sabes, eso es igual como dijiste tú, cuando uno va también para el Publix o vas a hacer las compras de la casa, si tú vas con hambre, compras de todo, además de lo que necesitas y lo que tampoco necesitas. Así que, pero eso también pasa con la ropa. A veces cuando no tenemos claro qué tenemos que comprar, qué piezas necesitamos, eso es lo que nos hace que se nos acumulen las cosas en el closet, se nos pasan de moda, no las podemos utilizar, se nos pasan las tallas, si bajamos o subimos ya no nos queda. Por eso es súper importante, como te digo, coger esas piezas, tener claro qué es lo que vas a comprar, para que también ese viaje que vas a hacer en el mall, que es el lugar más feliz del mundo para las mujeres, salga provechoso, pues, y lo aproveches de una manera que te queden cosas que vayas a utilizar, o sea, en el momento, en la temporada y también mucho tiempo antes. Por eso te tengo unas cositas aquí, te quiero mostrar qué tipo de cosas están de moda esta temporada. Quiero que me expliques lo que está de temporada, los colores que está de temporada. Qué mejor, señores, estamos en el mall. Y con una experta de moda, yo creo que el sueño de toda mujer, que esté contigo alguien que te va a aconsejar y te va a decir esto sí, esto no, y estas piezas son las que debes de tener. Así que, Mickey, vamos contigo, que estoy emocionada por saber esos tips maravillosos que nos vas a dar de moda para poder lucir bien y, obviamente, muy en el tiempo en el que estamos viviendo, los colores que son tan importantes hoy en día también. Yo me puse amarillo y dije, ay, creo que está el verde de moda, pero no importa. Mickey me dirá cuál es el color que de verdad se está usando en este momento. Claro. Vamos que sí, Marilyn.
Bueno, primero que nada, yo pienso que es súper importante la comodidad ante todo. O sea, no importa qué cosas están de moda, tú tienes que asegurarte que son piezas que te queden bien a tu cuerpo, colores que te luzcan con tu tipo de piel, con tu tipo de cabello. Y así que, bueno, los colores de esta temporada, además de como que de usar esos tipos de colores que están de moda, los puedes combinar también con colores neutrales, cosa que no te queden todos estos colores que se van a pasar rápido de moda. Así que lo más importante es empezar con tu closet, con piezas que sean colores neutrales y colores clásicos como blanco y negro, y después ahí le vas agregando los colores de la temporada. Así que bueno, Marilyn, ¿estás ahí? Aquí estoy observando, escuchando lo que nos estás Ah, diciendo ok. y estaba Pensé que pensando te habías en esas desconectado. piezas ideales que necesitamos, pero te quiero poner a ti en pantalla completa para que tú puedas mostrar y Ah, decir ok, súper, súper, todas las súper. personas que, porque si no me van a ver a mí, se van a distraer con todo lo que hay alrededor y no les voy a Se enseñar van a nada querer ir a de los shopping. señores. Bueno, perfecto. Entonces, como te decía, los colores que están de moda y usualmente en esta época de primavera, verano, se ponen de moda todos los colores que son un poco pasteles, neutrales. Y también se agregan colores de la temporada, como por ejemplo el color del año que se llama Very Pearl, que es un color morado, ya te muestro. Pero en realidad los colores rosados, azules, morados, son los colores que están de moda y los puedes ya combinar con colores neutrales y clásicos. Así entonces puedes darle como que una buena combinación y balance a tu closet. Entonces, mira, primero te quiero mostrar que además también de los colores, los estampados, en esta época se usa bastante estampados florales. Tengo, mira, estos shorts que son de estampado floral con colores rosados y blancos. Y es algo que te puedes poner de día, te lo puedes poner de noche, te lo puedes poner con zapatos bajitos, zapatos altos. Lo puedes combinar con un t-shirt o si lo quieres poner un poquito más formal. Le puedes agregar una camisa de botones, una camisa blanca. Y así vas empezando a armar tus outfits. Ahora, otro tipo de flores. Y le vas agregando a esos tonos neutrales que tienes. Por ejemplo, esta es una blusa que te queda también para de día o para de noche. Esto lo puedes usar, por ejemplo, de día con unos shorts, con pantalones de lino como lo tengo aquí, o lo puedes usar con pantalones negros. Entonces, dependiendo de cómo te lo combines, es la ocasión a la que es apropiada, ¿no? La que la puedes utilizar. Y una de las cosas que Ese también vestido, esa blusa me encanta y ese color bello, pero eso a las personas, ¿cuál le quedaría mejor? ¿Delgadas, medio cuerpo o rellenitas? bueno, fíjate que este tipo de V, y lo que me gusta de este top es que lo puedes abrir un poquito así y lo puedes cerrar. Entonces, por ejemplo, si personas de que tienen bustos o pecho grande, les sirven todo lo que es todo el cuello en V. Y entonces, si tú quieres, por ejemplo, también mostrar de pronto un poquito de hombros, te puedes abrir un poquito y darle así como un poquito más de sex appeal al top. Y tiene manguita, así que si quieres cubrir los brazos un poco, entonces te va a cubrir también. Hermoso, de verdad que me encanta, me encanta. Me encanta porque a veces nosotros queremos tapar esos bracitos, esos gorditos, vamos a decir. Totalmente, y creo que todas hemos pasado por eso. Y fíjate que entonces para esta blusa, tengo este pantalón de lino, y esta es una de las piezas que son infalibles en esta época del año, en todo lo que es primavera y verano, y es una pieza clásica. Un pantalón de lino es clásico y nunca va a pasar de moda. Y entonces por eso recomiendo usar colores que sean también combinables con muchos otros colores. Por ejemplo, este pantalón que es color como beige. No sé si lo puedes ver aquí. Estoy tratando de tomar la luz. Y queda en perfecta combinación con la blusa. Y es algo que tú puedes poner también con una camisa blanca. El beige con blanco se ve súper elegante. O si lo quieres poner un poco más casual, te lo puedes poner como con un tipo tank top. Y si lo quieres ya poner un poquito más formal, te puedes poner una chaquetica encima del tank top. Entonces hay diferentes maneras de usarlos. Y es una pieza que toda en esta época del año, especialmente si viven en Miami, que hace calorcito todo el año,
es una pieza que vas a estar cómoda, vas a estar fresca y te vas a sentir linda. Bueno, este vestido, siempre es importante también tener un vestidito, una opción de vestidito corto. Este que es blanco con negro, es más que todo como un gris con negro, o perdón, con blanco, es también una pieza clásica. Es como te digo, cómo puedes ir como agregando esas piezas de colores clásicos y balancearlos con esas piezas que vas a comprar o vas a agregarle que están de moda, como los colores que están de moda, ¿no? Para que tengas más variedad en tu closet. Entonces, tienes este vestido, este es uno de mis favoritos, porque esto te lo puedes también poner de día, de noche, y lo que me encanta es que te lo puedes poner así relajado, si sea para la playa, porque es súper relajado, y lo puedes agregar aquí, acentuar la cintura, y te queda ya un poquito más formal, te hace un poquito más de cintura, entonces ahí vas viendo cómo este vestidito se va convirtiendo ya de diferentes maneras. ¿Ves? ¿Qué te parece? Me encanta. Ese me encantó. Esos colores también. Por acá nos están preguntando que si eso queda con una chaqueta de jean. Queda perfecto con una chaqueta de jean. Y me encanta que me preguntes esto porque una chaqueta de jean es una pieza que nunca debe faltar en el closet de una mujer. Eso te sirve para viajar, para cualquier vestido, para cualquier blusa. Es una pieza que vas a usar siempre. Así que quedaría perfecto con una chaquetica de jean. Te lo puedes poner como con unos flats, unas bailarinas planas o unas sandalitas. O si te lo quieres poner un poquito más para la noche, te puedes poner unas sandalias un poquito más altas. Me encanta. Por acá te dicen... Miki, ¿qué opinas de las rayas para las personas que son muy delgadas? ¿Cómo deberían usarlas? Bueno, fíjate que eso es un mito, ¿no? Siempre dicen, ay, que las personas que usan rayas horizontales te va a agregar volumen, o que las personas muy delgadas no pueden usar rayas verticales. Y te quiero decir que todo es una ilusión óptica. Eso es un fact, ¿no? Es verídico. Porque, por ejemplo, dependiendo de qué el grosor tiene el color más claro que a comparación del color oscuro, esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si quieres evitar que te agregue volumen, entonces, por ejemplo, si son rayas blancas con negro, el negro tiene que ser la raya más un poco más ancha que la del blanco. Y así de la misma manera para rayas verticales para una persona delgada. Por acá tenemos más preguntas y más preguntas. Por acá nos dicen, ¿qué opinas de los cintos en ese tipo de vestidos? Perfecto, porque fíjate que los cintos, te lo puedes, lo único que con este tipo de vestido en particular, como ya viene con un built-in belt, un cinturón que ya viene ya parte del vestido, lo que recomiendo es soltarlo todo y esconder la tirita debajo del cinturón. Porque entonces lo que hace es que si te lo pones así y te pones el cinturón, entonces se va a ver como que no queda. Entonces tienes que asegurarte que esté estirado y te pones el cinturón encima y esto te lo puedes poner por debajo o te lo puedes echar para atrás o debajo del cinturón. Hola, Mario Caona, ¿cómo estás? Me están escribiendo. Por acá nos siguen escribiendo, nos dicen... que sí, para que alguien, para una asesoría de imagen, ellos, las que están en Colombia, si tú lo haces virtualmente también. También, si me pueden contactar por mi Instagram, que es @Miki_Vaughn. Creo que está aquí mi Instagram. Ahí lo tienen, ahí lo tenemos escrito. Vamos a ponerlo acá perfecto. También. Aunque ya las personas te siguen, porque Miki, esas fotos de ellas que ustedes han visto en mis redes, acá también, ahí están las redes también. Estas de Shops and City Vibes es mi tienda online que yo
que son todas estas piezas que he traído, que siempre también trato de implementar piezas que no solamente le pongo a mis clientas también, pero me gustaría compartir con las personas para que también se sientan bellas y son piezas que le van a quedar a casi que todo tipo de cuerpo y a todo tipo de tez de piel, de cabello. Así que nada, súper chévere que me puedan seguir para que vean. Y si quieren información más detallada de cada pieza, pueden ir al website que es shopsandcitybikes.com y ahí pueden ver la colección completa, que les va a encantar. Miki, por acá yo veo, porque yo estoy aquí en el mall y veo un montón de tiendas y he visto las combinaciones y me lo están preguntando también, de los tenis con los vestidos, verse entre ropa casual con tenis, ¿se usa? ¿Está bien o no? Sí. Totalmente, sí. Todavía es como que una tendencia, ¿no? Creo que es una tendencia que es la combinación de lo cómodo con lo formal. Entonces, también va en personalidad, pero por ejemplo, cuando... Por supuesto, si vas para el trabajo, tú tienes que seguir tu dress code de la manera que te requieren. Pero si vas a viajar o si vas a salir para el weekend, queda súper lindo que te pongas un vestidito con zapatos tenis. Y después, si lo quieres como que cambiar a otro tipo de look, le puedes poner unos tacones. Pero sí, está totalmente permitido. Y más que todo ahora, que esa es como que la tendencia en usar y se ve súper lindo. A mí me encanta. Yo me pongo vestidos con tenis. Ah, no, pero yo no puedo levantar los pies aquí, pero estoy vestida con un saquito toda brown, con unos tenis, pues así brown, altos, lindos. Y de verdad que me siento cómoda, alta, porque tú sabes que tiene una plataforma alta y se ve... Se ve muy bien, o sea, yo lo veo muy bien, aparte la comodidad, ¿no? Claro. Pero muchas personas preguntan si estamos rompiendo las reglas de vestimenta, si es que no se debe usar, y tú sabes todas esas cosas, pues qué mejor que la experta en moda que nos lo diga. Sí, bueno, yo les puedo confirmar que sí es totalmente permitido, y como yo pienso, la moda no incomoda, así que tú tienes que asegurarte que lo que te sientes cómoda es lo que vas a proyectar y es lo que se va a poner de moda. Porque, por ejemplo, así hacen las celebridades tipo J-Lo y todas estas celebridades que se ponen cosas como estrafalarias, pero son los que marcan las tendencias, ¿no? Después de ellos es que la gente empieza a seguir, así que quién sabe si te puedes tú poner tu propia tendencia y que la gente se vaya a vestir después de ti. Claro que, y acá nos dicen los blimblines, las cosas, pues, vamos a decir, recargadas. Se usan, lo vemos mucho en las tendencias de los influencers. Uh-huh. Lo vemos así tan como que llama la atención, pero quizás cuando uno se lo coloca, por eso nos pregunta como que se ve como que llama uno mucho la atención, o los colores de cabellos estridentes que están de moda. Por aquí yo vi a alguien con un cabello rosado que pasó por aquí ahorita y de verdad llamaba la atención porque lo tenía larguísimo y uno voltea a mirar, pero... ¿Lo llevaríamos o no lo llevaríamos? Eso sí va en personalidad. Yo respeto a todas estas personas que tienen esa confianza en sí mismas, que no les importa nada y se ponen el color de cabello que quieran porque son ellos, ¿no? Así que eso es algo admirable. Pero, por ejemplo, el tipo de brillos en esta época del año no se están usando. También creo que es algo como que claro que tener como que... saber la diferencia en que si un influencer lo que está tratando es llamar la atención, eso es parte de su trabajo, como que su arte, ¿no? Eso es lo que están presentando porque quieren poner algo que de pronto no es común, ¿no? Pero no es como que uno se va al mall en esta época del año en pleno, con pleno bling bling, con tanto brillo, porque el brillo más que todo es para los holidays. Claro, le puedes agregar un poco de brillo aquí y acá, pero especialmente... en la noche. Yo lo que es durante el día, recomiendo ya usar cosas que sean un poco más neutras, un poco menos brillo, el brillo sea solamente para la noche o para las temporadas de fiesta. Por acá nos dicen, mis hijos les encantan los vestidos con tenis. Ya la experta lo aprobó, así que... ¡Aprobado! Yo veo muchas, acá pues obviamente muchas vitrinas, vamos a decirlo así, con vestidos bellos, con unos tenis y se ve muy chic, muy bonito. Ahora, es verdad, Miki, que dicen que hoy en día puedes usar una cartera de una marca, un zapato de otra y unos espejuelos de otra o no, o debería ser todo acorde. Mira, de diferentes marcas porque, bueno, a menos que tú seas muy fanática de una marca, pero si las marcas no se pueden mezclar, tú puedes mezclar tus marcas de diseñador con marcas que no son conocidas, porque igual lo que estás es poniendo tu outfit
tu pinta junta y como que eso no importa qué tipo de marca uses, ¿no? Lo que sí es súper importante es que, o por lo menos que lo que es algo que yo pienso que ya no está de moda, es el combinar los zapatos con la cartera, con el cinturón, no. Yo tengo una regla de usar tres colores. Cada vez que te vistas, usas tres colores. Y, por ejemplo, así sea del mismo tono, no sé si logran verme, tengo unos pantalones beige. ¡Ah! Mira, estoy alzando la piel. No puedo. Tengo unos pantalones beige que son bastante claros, crema, con esta camisa que es como medio khaki y con accesorios también de ese mismo, de estos mismos tonos. Entonces te pones en un tono monocromático, tema monocromático, sí, y se ve súper elegante. Por lo menos esa es de las cosas que yo siempre pienso. Si, por ejemplo, te vas a poner tres colores, asegurarte que esos tres colores sean como de unas gamas que no sean tan contrastantes. Y así se va a ver lindo. Me encanta hablar de moda. Yo aprendo cada día más y no cometemos esas barbaridades. O también, si pensamos que son barbaridades, la experta nos puede decir que están en tendencias hoy en día. Por acá me decía, yo nunca dejaría de usar un vestido con tacones. Pues la experta ya probó que lo podemos usar con tenis. Pero siempre hablamos, Miki, de lo que mejor puede pasar es que tú te sientas bien y cómodo. Que tú lo que uses te sientas seguro. Porque a veces queremos vernos tan perfectos si usamos unos tacones y no podemos ni caminar. Porque están muy altos, entonces es más malo, ¿no? Y eso sí que no se ve bien. Si te ves incómoda, eso no se ve bien, así que no importa qué tanto esfuerzo le hayas puesto a esa pinta, porque si te vas a ver incómoda y no puedes caminar, olvídate que se te arruina toda la pinta. Y todo el esfuerzo que te tomó, todas las horas que uno le toma vestirte. Así que es súper importante los zapatos que te pongas sean también que te complementen y te resalten el look, ¿no? Porque si vas a poner zapatos que te van a incomodar, entonces no vas a resaltar pues tu pinta, ¿no? Claro que sí. Pues esta noche la experta en moda, noche de viernes, nosotros en el mall, Miki dando esos consejos, o sea que ya después de lo que ella nos ha hablado, de verdad que yo voy a pensar bien lo que voy a comprar esta noche aquí, para no comprar por impulso, comprar obviamente cosas que voy a usar y piezas versátiles que pueden volver a usarlas con otro tipo de cosas. Así que, hacer compras inteligentes. Yo creo que, Miki, vamos a tener ese programa de hacer compras inteligentes para que tú nos vayas guiando un poquito más. Y me encanta cuando son los viernes, porque ya mañana sábado, hoy mismo, y quizás el domingo la gente sale a comprar. Después de haberte escuchado a ti, yo sé que no va a comprar cualquier cosa. Y no tienes necesidad de salir de tu casa. O sea, si no quieres salir para el mall, o no tienes carro, o no tienes tiempo porque tienes a tus hijos, o tienes que hacer cosas en la casa, o estás trabajando, te puedes comprar online y aquí te puedo traer todas mis cositas que tengo aquí en la tienda, que son súper lindas, que ya son piezas que están aprobadas y probadas ya en diferentes tipos de cuerpo en mi website shopsoncitybikes.com, y ahí vas a encontrar estas piezas que van a ser clásicas, que van a demorar, vas a estar a la moda y te va a hacer sentir bella. Y todavía con asesoría, ¿qué más queremos? Miki, claro que sí, me pueden escribir directamente a mi Instagram y yo misma les hago la asesoría. Miki, un placer tenerte esta noche. Miki, vamos a traer un día a alguien o algún tipo de cuerpo para ir hablando de acuerdo a los cuerpos, para que cada persona claro que sí. Y claro. Poder crearles esos outfits que a veces se ven, uno los ve en una foto, en una revista y dicen, pero yo tengo lo mismo, pero no supimos combinarlos de acuerdo a nuestro cuerpo. Así que vamos a hacer eso contigo y de verdad que gracias por abrirme las puertas de tu casa esta noche, poder dejarme entrar noche de viernes porque estoy trabajando. Pero gracias por estar aquí con nosotros en Cocinando con Marilyn de Magazine. Gracias a ti, Marilyn. Un beso. Me encanta siempre estar aquí contigo y hablar contigo. Así que cuando quieras, yo aquí regreso cuantas veces tú me digas. Gracias, Miki. Bendiciones. Besitos. Saludos.